Ilegal, ilegal. Se puede ver ahí. A ver, pásalo. No lo pases, que entonces la cosa se puede ir. ¿Cuántas? Vamos allá. Ahí está. Entonces, con estas cartas vamos a hacer un juego. ¿Por qué? Porque hay una cosa que a mí me encanta. Y es los compinches. Tú antes me has ayudado a ser uno de mis compinches. ¿Qué hace el compinche? Se van dando señales. Y entonces lo que va sucediendo es que a lo largo de la partida yo te voy dando señales. Entonces, digo, cuando yo pongo las cartas, por ejemplo, de esta manera, pues tú vas a apostar más o vas a apostar menos. Entonces nos vamos dando señales de lo que va siendo. Lo importante es que se vea, pues, que todas las cartas que están perfectamente mezcladas, se ven mezcladitas más o menos, no sé si unas más, otras menos. Bueno, lo importante es que la baraja sea tu compinche. El compinche más especial de todos es la baraja. Sí, ¿verdad? Me miras así con cara un poco de extrañado. Bueno, me faltan aquí cartas, ahí está. Ahí se ven. Lo que quiero que se vea es que todas las cartas están perfectamente mezcladas. ¿Se ve? Sí, mezcladitas. Todas. Algunas, si quieres que esta la cambiemos, yo qué sé. Dice, pues quiero poner esta aquí. Pues la pones ahí. ¿Quieres cambiar alguna? Sí. ¿Esta? ¿Esta? Y la quieres meter ahí, por ejemplo. ¿Quieres alguna más? Así vale. Así te parece bien. Venga, fenomenal. Pues vamos allá con el juego. El juego es muy sencillo. Se trata de lo siguiente. Tú me vas a decir roja o negra y yo lo que voy a hacer es sacar la baraja, que es mi amiga, va a sacar las cartas que yo quiera. Entonces, ¿y roja o negra? Negra. Negra, pues yo busco y digo, pues negra. Gracias. Dime otra, si esto es muy sencillo. Negra. Ah, pues mira, muy fácil, negra. Claro, estáis pensando, qué tontería, ¿no? No, no es una tontería, porque lo que sucede, lo curioso, es que la baraja va a ser ella la que me va a dar a mí las cartas. No yo a ella, sino ella a mí. Me estás mirando con cara de que no entiendes absolutamente nada. Estoy vigilando, amor. Estás vigilando. ¿Se ven todas las cartas mezcladas o no? Yo quiero que se vean todas las cartas. Vamos allá. Ahora sí, lo que tú quieras, ¿roja o negra? Roja, pues... No, ahora de verdad, mira. R-O-J y A. Ese es el sistema. Pero antes quiero que cortes por algún sitio. Ahí en ese punto. ¿Quieres cortar por algún sitio más o así está bien? Pues a partir del momento en el que tú me digas, yo, a partir del momento en que me digas, comenzaré a contar. Ya. Ahí en ese punto. Roja. R-O-J y A. Y la carta que sale, pues es roja. Bueno, esto tampoco es muy allá, hay un 50% de posibilidades. Entonces, ¿qué quieres ahora, roja o negra? Ah, roja otra vez, pues roja, R-O, J y A. Y la carta que sale, pues es roja. Sí, es así, funciona. Roja. Roja, pues roja, R-O, J y A. Y la carta, pues roja. Así podemos estar toda la noche. ¿Qué quieres, roja o negra? Negra. Negra, pues N-E-G-R-I-A, negra. Y la carta que viene, pues es negra. Pero claro, yo sé lo que estáis pensando. Algunos dicen, claro, pueden ir colocadas, el número. Fíjate que si yo no la llamo, ella no viene. Si yo paso 1, 2, 3, 4 y 5, que son las letras que tiene negra, ¿verdad? Si no la llamo, pues no viene. Claro, es que la baraja es compinche. La baraja obedece, ¿roja o negra? Roja, R-O-J-A, y como lo nombramos, entonces sí que viene, roja. ¿Roja o negra? Roja. Roja, R-O-J y A, y roja. Que no falla nunca, de verdad. Negra. Negra, N-E-G-R-I-A, y negra. Es increíble. Pero lo interesante es que se vea que todas, absolutamente todas las cartas están bien, bien, bien mezcladitas. Entonces, ¿qué sucede? Roja o negra tiene gracia, pero tampoco tiene demasiada gracia. Vamos a guardar esto, que os veo ahí con los ojos fijamente puestos en el billete. Tú imagínate que estás en una partida, vas repartiendo cartas y de repente te paras y dices, pues me apetece una de corazones. Pues lo dices. Corazones, C-O-R-A-Z-O-N-E-S, y la carta que viene es exactamente de corazones. ¿Qué quieres, rombos? Pues R-O-M-B-O-S, y la carta que viene, rombos. Y todo lo mismo con todas, picas, P-I-C-P-C-A-I-S, picas,
controla que no pasa nada. Y la carta que viene es de picas. Y si digo trébol, pues T-R-E-B-O-I-L, trébol. Y la carta que viene, efectivamente... Ah, bueno, perdón. Que claro, es que he dicho trébol. Y viene un trébol. Que si digo tréboles, T-R-E-B-O-L-E-I-S, la carta que viene, efectivamente, es de trébol. Pero incluso, fíjate, con las que quedan así, venga, yo creo que con estas son suficientes, mézclalas tú misma. Ahí está, que se vean ahí todas las cartas perfectamente mezcladitas. Puedes incluso revolverlas, como tú quieras. ¿Ahí te parece bien? ¿Quieres cortar? No, así está bien. Pues ahí está bien. Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, contigo. Tu nombre era Jairo, ¿verdad? Pues mira, vamos a deletrear J-A-I-R-I-O. Y esta es tu carta. Mírala a ver si te gusta, porque yo sé que en esto... Mírala a ver, si no te gusta, la cambias por otra. ¿Te vale? ¿Sí? Pues échala ahí encima. Puedes cambiarla por la que quieras, ¿eh? ¿Te vale? Mezcla estas cartas también. Tú has mezclado también antes. Eso es, y échalas ahí encima. Ahí está. Pero claro, yo podéis pensar, ha visto la carta de abajo. Con lo cual, lo que te voy a pedir es que hagas un abanico, cógelas todas, haz un abanico, eso es, y coge la carta de abajo, por si acaso la he visto, y la metes por ahí, por el medio. Más arriba, más abajo. ¿Ahí te parece bien? Me parece bien. Pero junto también. Júntalo también. Hoy trabajamos los dos. Has mezclado. Has cogido una carta, has vuelto a mezclar después. Se ha perdido por ahí, incluso has cambiado. ¿Cuál era tu carta? Ocho de corazones. Ocho de corazones. Pues deletreamos. Ocho, O, C, H y O. Ocho, ¿vale? Si deletreas ocho, viene un ocho, claro. Eso está claro. Pero de momento un ocho. Pero tú has dicho que era... Corazones. C, O, R, A, Z, O, N, E y S. Y la carta que tiene que venir es exactamente el ocho de corazones. Es la baraja, oye, darle un aplauso a la baraja porque yo de verdad que no hago absolutamente nada. Pero vamos incluso a hacerlo más difícil todavía. ¿Qué pasa cuando yo quiero que la baraja me ayude? La baraja puede adivinar las cartas que tiene otra persona. Yo le pregunto y ella me contesta. Entonces mira, yo voy a extender así las cartas y toca una, la que quieras. O por aquí, donde quieras. Esa de ahí. Pero has tocado un poquito esta también. Pero quieres esta. No quieres esta de al lado, no. Pero la has tocado un poquito, esta también. Ya, pero a esas no. Esa, o alguna de estas. Esa de ahí, seguro. Sí. Esta entonces la apartamos. Lo dice totalmente convencida, esta. Mira la carta, por favor. Yo no quiero ver nada. Vamos allá. Yo le pregunto, color, C-O-L-O-I-R, ¿cuál era el color? Rojo, con lo cual, es rojo. Ella me contesta. Bueno, esto tampoco es mucho, rojo, negro. Pero ahora le digo palo, puede ser corazones o puede ser diamantes. Entonces yo le pregunto palo, P-A-L-I-O, palo. Y me dice que es de corazones. ¿Era de corazones? O sea, hemos dicho que esto era rojo. Corazones, vamos bien. Vamos bien. Con lo cual ahora le voy a preguntar el valor. V-A-L-O-I-R, valor. Y el valor me dice que tiene que ser un 2. 2 rojo de corazones, con lo cual la carta tiene que ser de corazones. Pero incluso hace muchas más cosas. Si yo le preguntara, ¿sabéis lo que es homónima? H-O-M-O-N-I-M-A, homónima. ¿Sabéis lo que es homónima? Es la carta que coincide en color y en valor. Y efectivamente, ahí está, el 2, el otro de rojo. Así que fíjate, con la carta que había tocado, María José, muchas gracias. Ah, bueno, espera, porque hay alguien que puede preguntarse, ¿qué hubiera pasado si hubiera tocado esta de ahí? No hubiera salido. Pues claro, si tú hubieras tocado esta, en vez de esta, todo hubiera sido al revés, con lo cual no hubiera funcionado. Ah, bueno, claro, que si esto hubiera sido al revés, esto también hubiera sido al revés.
y el color, en vez de rojo, hubiera sido negro, el palo. Hubiera sido picas, el valor. Hubiera sido un 4 y la carta homónima hubiera sido exactamente el otro 4 negro. Un aplauso muy fuerte para ella, que es la que lo hace todo, mi gran compinche. Y me gustaría que mezclaras, Jairo, mezcla, porque voy a contaros algo. Ahí, aparte de que todas las cartas yo les tengo un especial cariño, voy a beber un poquito de agua, que me estoy quedando seco. Todas las cartas yo les tengo un especial cariño, pero hay una carta a la que le tengo un cariño más especial. Es esa carta que siempre que aparece en una jugada, en una noche, cuando aparece, sabes que todo va a ir bien, sabes que vas a ganar la partida, sabes que no hay ningún problema. Es, no lo sé, es esa carta especial, una especie de amuleto, yo diría que la carta talismán, ¿no? Esa carta que, bueno, que hace que, las, que el día que aparece esa noche sabes que te forras, sabes que no hay ningún problema, que yo no juego, ¿eh? Que es lo que yo intuyo que sucede. Bien mezcladita y ha mezclado a conciencia, además. A conciencia, perfecto. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Toca una carta, la que tú quieras. Empezamos. ¿Te gusta esa? Vas a escoger nuestra carta talismán, Jairo. ¿No te gusta? Pues si no te gusta, tienes que ser una carta especial. Porque es nuestra carta talismán. Toca una. Toca la que quieras, ¿eh? Ojo, vamos allá. Esa de ahí. Mira a ver si te gusta. Esa le gusta, esa le gusta. Luego me explicas que, cuál es el motivo de los gustos de las cartas. Pues no, vale. Si te lo digo ahora, te daré una pista. Vale, vale, eso es. Sin pistas, al final. Tienes la carta, entonces mira, podrías haber cogido, pues coger esta o esta también, que son muy bonitas. ¿Quieres esa? Pues devuélvela por ahí. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Puedes coger cualquier otra. ¿Te gusta esta? Sí. Mira que, de verdad, esta o esta. ¿No prefieres tú alguna de estas dos? ¿Tú quieres esa? ¿Y cambiarla? Tú la has visto también, has visto la carta. Estás con él, vale. Perfecto. ¿En qué consiste la cosa? Que luego, a la hora de la partida, tú vas jugando, vas repartiendo cartas, ¿y qué sucede? Dímelo. ¿Quieres saberlo? Pues sucede muy sencillo, tú vas repartiendo cartas y en el momento en que llega la gran jugada final, aparece tu carta talismán. ¿Cuál era tu carta talismán? El rey de rombos. El rey de rombos. Y si la carta sube a la parte de arriba... Rey de rombos. ¿Se viene dónde? Aquí, a la parte de arriba. Si la metemos por el medio, más o menos la mitad, no es la mitad exacta, pero bueno, aproximadamente. Solamente hay que esperar el momento clave y la carta, ¿qué pasará? Sube, y aparece. ¿Quieres que aparezca o no? ¿Le damos a, probamos o no? O si quieres cortamos por aquí o por donde tú quieras. Venga, no. No, ¿qué quieres? Lo que tú quieras. Ahí, ahí. Ahí, en ese punto exacto, sí. No quieres más, menos, le damos de nuevo la vuelta y la carta que viene es el rey de rombos. Pero claro, muchas gracias. Yo sé lo que estáis pensando. Este tío tiene muchos reyes de rombos. De alguna manera se ha puesto de acuerdo con Jairo y consigue que coja el rey de rombos. Entonces, por favor, destápalo. Fírmala. Sí, fírmala bien, que se vea bien además. Ahí está, fíjate. Eso es. ¿Se ve bien ahí, Jairo? Jairo, perfecto. Ahí está la carta de Jairo, firmada por dónde? Por la cara, que no por, no por el dorso. ¿Vale? La perdemos más o menos en la mitad de la baraja, aproximadamente. Vamos allá. Echamos todas las cartas aquí, en la mano, incluida la última. Y mágicamente, solamente hay que chasquear los dedos. Y quiero que seas tú, Jairo, no tocar yo, sino tú mismo, darle la vuelta a la carta de arriba. Vamos a retirar el rotulador. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Exactamente, el rey de rombos. Pero incluso podríamos meterlo donde tú quisieras. Dime ya. Ahí, en ese punto, exactamente donde quiere María José. Dejamos de nuevo ahí. Y en los momentos clave... En la jugada final, cuando hemos apostado todo el dinero, si es nuestra noche, nuestra gran noche, por favor, dale la vuelta. Y es exactamente el rey de rombo. Pero claro, ahora viene lo curioso. ¿Qué pasaría si alguno de los jugadores se da cuenta de que el rey de rombos es nuestra carta de la suerte? ¿Qué podría pasar?
O imagínate que incluso peor, que hay alguna jugada en la que tú no entras a jugar. ¿Qué pasaría? Aparece también. Claro, si tú no juegas en esa jugada, lo que sucede es que por mucho que tú le des y des la vuelta a las cartas, no está. Porque la carta es muy lista y es tu carta talismán. Con lo cual, no se viene a la parte de arriba, sino que se viene, para que no le pueda tocar a nadie, a la parte de abajo. La carta es lista. Incluso hay veces que, claro, hay grandes tahúres que también se dan cuenta y te intentan robar la carta. Entonces tú vas a ser una tahúr malvada, María José. Pon cara de mala, yo sé que no tienes cara de mala, pero pon que te vean todos cara de mala. Ahí está. Y te vas a intentar quedar con mi carta, que es el rey de rombos, que se vea claramente. Quiero que pongas así tus dedos y la sujetes. Sujétala. Ahí está, déjala ahí. Eso es, para que yo no pueda hacer absolutamente nada. Perfecto. De hecho, te voy a pedir que pongas una mano así, pon la carta y tápala rápidamente para que yo no pueda hacer absolutamente nada. ¿Correcto? Todo el resto de las cartas, aquí. La carta talismán allí. María José la roba. ¿Qué sucede en las grandes noches? Si eso sucediera, lo que pasaría es que podrías perder todo, absolutamente todo tu dinero. ¿Sí o no? Todo, incluso hasta la cartera. Claro. Esto sería peligroso. Por eso, en previsión de que eso no pase, un buen tahúr, un buen jugador, hace lo siguiente. Guarda algo siempre. Dentro de su cartera. La carta. Para que nadie... Vamos a quitar el billete este de 10, lo metemos por aquí. Para que nadie pueda jorobarle la partida, dentro de la cartera, guardado en el interior de un bolsillo con cremallera y dentro de la cremallera en un sobrecito que se ve ahí claramente bien cerradito, ¿se ve bien cerradito? Un sobrecito totalmente cerrado para evitar que nadie le pueda hacer nada, lleva algo escondido dentro. Algo especial, algo que siempre le protege y algo que en las grandes noches... Engaña. Siempre le ayuda. Esa especie de amuleto. Cuando estás, sabes que todo va a ir bien. ¿Por qué no tu carta talismán? Jairo, esta era nuestra carta talismán, con lo cual te la regalo. Los días que apuestes al póker te la llevas. El rey de rombos, ese no te va a fallar nunca, nunca, nunca. Ponla y guárdala, que esa te fuera. Luego vamos a porcentaje, ¿eh? No, de verdad. Y bueno, lo que pasa es que ahora, claro, la baraja está incompleta. Vamos a hacer con... ¿qué? No, esa te la regalo, te la quedas. Y vamos a hacer el último con... Vamos a hacerlo con esa baraja, sí. Te la quitamos para que estén todas las cartas y podamos hacer... Porque vamos a jugar, muchas gracias, vamos a jugar la gran partida final. ¿Vale? Una partida donde se juntan cinco jugadores. Los cinco jugadores más famosos de la historia. Y donde se van a aplicar las técnicas más tramposas. Estas técnicas yo las aprendí de mi maestro. Mi maestro, a su vez, las aprendió de su maestro, el cual las aprendió del tahúr más famoso de todos los tiempos. ¿Sabéis quién es? El gran tahúr del Mississippi. Muchas de sus técnicas murieron con él, pero otras muchas las he recibido yo. Y hoy, generosamente, las voy a compartir con todos vosotros. Gracias. De nada. Entonces, lo primero que hay que hacer, no quedan ahí cartas, lo primero que hay que hacer es saber encontrar las cartas. Por ejemplo, una jugada famosa en el póker, ¿sabéis jugar todos al póker? No. Sí. Más o menos, bueno, si alguien no sabe jugar, vamos a hacer jugadas muy sencillas. Un póker, una jugada de póker son cuatro cartas iguales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un póker grande, serían los cuatro ases, conseguir los cuatro ases. Lo primero que tengo que hacer es saber dónde están los ases. Yo de un vistazo, pum, puedo saber perfectamente dónde están. Y a la hora de buscarlo, pues nada, pues voy aquí, saco uno, mira, uno. Si veis alguno, aquí dos, tres, hay cuatro, mira, ahí está el cuarto. Uno, dos, tres y cuatro.
los cuatro ases. Pero claro, de esta manera se nota un poquillo, ¿no? Que los he sacado y que los he localizado. Esto en las mesas de juego no se puede hacer porque te juegas el pescuezo. Con lo cual os voy a enseñar un método mejor. El método de búsqueda y localización del Gran Taur del Mississippi. Mete una carta donde quieras, un as. ¿Dónde yo bien? Sí, levanta por ahí y los vas metiendo. Ahí está, perfecto. Primera carta. Segunda carta, métela también. Separada, ser posible, de la primera. Tercera carta también. Y cuarta carta. Los cuatro ases perdidos en cuatro lugares completamente diferentes de la baraja. No tengo ni idea de dónde están. Sin embargo, con el método de búsqueda y localización, yo me he fijado en qué posiciones han entrado. La primera ha entrado en la 8, la siguiente en la 13, la tercera en la 24 y la última en la 31. Claro, luego hay un problema en las mesas de juego y es que se mezcla. Pero ¿qué pasa? Que luego con las mezclas, aunque se mezcle, yo aplico el factor que serían menos 9 para las pares, más 3 para las impares, pam, 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 vale, las tengo. Y luego si se corta, pues se aplica el factor de corrección de Luisiana. Y ya está. Con lo cual las cartas habrán quedado, sí, la última ha quedado en la posición 45, con lo cual corto por 44 y la carta 45 tiene que ser, sí, el primer as. Gracias. Segunda carta, ha quedado en la posición 38, corto por 37, 38. Sí, exactamente. La siguiente, creo que ha quedado en la posición 22, tendría que cortar por 21. No, he cortado por 20, espera, una más. 21, sí, está 22, ahí está. Y la última de todas, que incluso podrías corta por donde tú quieras. Ahí en ese punto, no quieres más menos. Fíjate que ella también debe conocer el método de búsqueda y localización del Gran Taur del Mississippi. Te lo tenías muy callado, pero dale la vuelta. ¿Has cortado por donde has querido? Dale la vuelta. Y mira, que efectivamente, la última carta también es el as de pica. Que se vea sobre todo que no hay más ases en la baraja. Pero claro, es importante saber encontrarlos, pero más importante es colocarlos en las posiciones que a ti te interesan. Porque claro, si yo sé que está en la 15, pero le toca a Jairo, pues Jairo me despluma. Puedo saber que me despluma, pero lo interesante es que me toquen a mí donde yo quiero que me toquen. Para eso se hace con mezclas. Entonces vamos a hacer una partida, por ejemplo, para, pues interesante, para 5 jugadores, ¿os parece bien? Método de clasificación del Gran Taur del Mississippi. Fórmula del Gran Taur del Mississippi. Muy sencillo, para N jugadores, 5 mezclas, 2N más 1, N menos 1, N, 1, N. Sencillo, ¿no? Y todo se hace con estas mezclas. Se va mezclando así y se consigue. Bueno, por si a alguien no le hubiera quedado claro, yo tengo aquí la fórmula del Gran Taur del Mississippi escrito de su puño y letra. 5 mezclas. Primera mezcla, 2N más 1. Lo primero que hay que hacer es colocar 3 ases muy claramente en la parte de arriba, 1, 2 y 3. Y el último as lo vamos a poner en la parte de abajo. Ahí está. Y ahora llega la fórmula. ¿Me ayuda, Jairo? Primera mezcla. 2N más 1. 2, si son 5, 2 por 5, 10 y 1. 11, pues 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Os lo estoy desvelando, ¿eh? Que es así. Segunda mezcla, Jairo. N menos 1, que serían 4, pues 1, 2, 3 y 4. Tercera mezcla. N, que son 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la última mezcla, no, queda una más. 1. ¿No? Ahora toca 1, pues 1. Y la última, N. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya está. ¿Cómo lo ves, Jairo? De coña. De coña, claro. Ahora lo que necesitas es que un compinche te corte por algún sitio interesante, pero después de todas las mezclas no pasa nada, porque ahora lo único que hay, ¿cuántos jugadores habíamos dicho? 5, fíjate, 1, 2, 3, 4 y viene el primero, 1, 2, 3, 4 y viene el segundo, 1, 2, 3, 4, viene el tercero, 1, 2, 3, 4, viene el cuarto, con lo cual 1, 2, 3 y 4 ya tengo un póker perfecto para desplumar a todo aquel que se siente conmigo.
con la fórmula del Gran Tour del Mississippi. Esto la podéis llevar, si queréis echarle una fotillo, que esto luego se amortiza, ¿eh? De verdad que se amortiza. Pero claro, es interesante darte una gran jugada, pero más interesante todavía sería que el resto tuvieran grandes jugadas. En este caso yo no les he dado mucho, ¿no? Al primero, fíjate, le he dado una parejita de ochos. Bueno, pues es algo, pero tampoco es demasiado. Al segundo le he dado poca cosa también. Hay un proyecto de escalera. Bueno, también tiene una pareja de nueves. Al tercero, pues tampoco tiene prácticamente nada. Y el cuarto, pues lo mismo. Entonces lo interesante es que el resto también cojan jugadas grandes, jugadas gordas, jugadas interesantes. Pues claro, si no, este póker de ases, pues no valdría de nada. Con lo cual, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula del Gran Tour del Mississippi 2.0. Ya por aquel entonces se llevaban las nuevas tecnologías. Esta, lamentablemente, no la puedo contar. Bueno, sí que la he traído aquí, pero no está permitido contarla. Sin embargo, me vais a ver hacerla. Si en algún momento diréis algo, yo os pido que guardéis el secreto. ¿Vas a guardar ese? No te preocupes, vamos a parchar. Vamos a parchar si vas a guardar el secreto. No me fío yo mucho de ti, Jairo. Bueno, vamos allá. Fórmula del Gran Tour del Mississippi 2.0. Esta es un poquito más complicada. Hay que mezclar. Son 2N más 1, X3 más 2, 5, 7. Son H2O. 5, 4, 5, 5. ¿La valencia del nitrógeno? Sí, no, pero eran 5 jugadores. 1, 2, 3... 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, yo creo que lo tengo ya. Sí, ya está. Ah, no, un momento, perdón, factor de corrección de Luisiana, ahora sí, y ya está. Para 5 jugadores, jugada final, momento clave, llega la partida, todo el mundo con el dinero encima de la mesa, grandes fortunas, y llega el momento del reparto de las cartas, llega la primera. La segunda, todo el mundo empieza a ponerse nervioso, empiezan a palpitar, nerviosos por ver cuáles son las cartas que les ha tocado, sin saber que yo, heredero de las fórmulas del Gran Tour del Mississippi, les estoy tendiendo una grandísima trampa. Todos levantan sus cartas y las miran, y se disponen a apostar. El primero, yo muy inteligentemente, le he dado una jugada importante, le he dado color. Bueno, realmente un proyecto de color. Color son todas las cartas del mismo palo, yo le he dado todas menos una. ¿Para qué? Para que así tenga que apostar pues un poquito más. 3, 4, 7, todas de corazones menos una. Este va a apostar y va a pedir carta, con lo cual va a meter más dinero todavía. Segundo, una jugada ya hecha, dobles parejas además de damas 10, que además va a poder con la última carta, si la cambia y le toca algo, pues todavía puede mejorar su jugada. Este va a entrar. ¿Tú has jugado alguna vez al póker? ¿Apostarías con esto o no apostarías? Entrarías un poco. Por lo menos entrarías a ver la siguiente carta, que es de lo que se trata, y es lo que yo pretendo. Al tercero le he dado una jugada importante, una de las jugadas más importantes. Eso sí, un póker, pero pequeñito. Póker pequeñito para, claro, que no compita con el mío. Un póker, en este caso, de 12. Pero un póker, al fin y al cabo. Y al último, siempre hay un pardillo en la partida, con lo cual le he dado una parejita muy suave, pero este va a entrar, este va a jugar, y así también la cosa pues parece un poco más suave. Hay una parejita de jotas y yo, como no, la mano ganadora. Y llega el momento de los descartes. ¿Qué descartarías ahí? Esta de aquí, con lo cual le damos carta, ¿no? Carta aquí, este pues descartaría esta carta, este podría descartar, pero claro, también pasa, y cuando uno pasa pues da mucho miedo en una partida, ¿no? Pues dice, este va cargado. Y este, pues, se descartaría de esto de aquí, ¿no? Que serían 3, con lo cual serían 1, 2 y 3. Y yo, para no pasar, para que no piensen que voy cargado, para hacerme así como que no tengo nada, me descarto también de una carta y me doy, pues ahí está, una cartita. Y ya está todo hecho. Todo el mundo entra, todo el mundo apuesta, porque a este que he hecho, le he completado el color, le faltaba una carta de corazones, además le da un color alto al rey, no al as,
pero sí al rey, con lo cual este va a entrar con todo, con absolutamente todo. Al siguiente, no solamente las dobles parejas, sino que le doy una dama y consigo un full de damas 10. Este va a entrar con todo, con absolutamente todo. La casa, el coche, la mujer, la moto, todo, todo lo que se le ponga por delante. El del póker ya estaba vendido, con lo cual, pues este ya tiene todo encima de la mesa. Y al último, además, hoy estoy especialmente ambicioso. Me quiero llevar todo el dinero. Me da igual que se note, le he dado 3 reyes, con lo cual tenemos full de reyes J. De esa manera, gano yo la partida, me retiro. Muchas gracias. Ah, bueno, vaya. Bueno, hay veces, claro, hay veces que la fórmula falla. Sí, bueno. Bueno, pero ha estado bien, ¿no? Ha estado bien. Menos mal que seguí el último consejo del gran Taur del Mississippi. Siempre, siempre, siempre ten preparado un plan B. Por eso yo me he dado un 10, una J, una Q, una K y un As, que es la escalera real, la jugada más alta del mundo. De esa manera me quedo con todo, absolutamente todo el dinero. Y eso... De esa manera, pues no se puede perder, claro. Luego, si queréis, podemos echar con esto el cumpleaños, le echamos una partidita. Nos vamos a ir al casino. Nos vamos a ir al casino, pues venga. Pues eso... Yo me voy con Jairo, que tiene la carta mágica, ¿eh? Iba a pacha contigo, yo... No los conozco, ¿eh? Eso es, pues luego nos vamos al casino, vamos con Jairo y con Marga, y ponéis los dos y vamos a... Y vamos al 33%. Bueno, ahora sí, vamos a hacer uno de los juegos más clásicos que hacen, un juego que lleva muchísimos años. Y bueno, antes de eso, un fuerte aplauso para Jairo, que lo ha hecho fenomenal. Un fuerte aplauso para María José. Poneros de pie, por favor, dadles un fuerte aplauso. Que lo han hecho muy, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias. Y vamos a hacer un juego para todo, un juego clásico de los maestros del engaño. ¿Sabéis quiénes eran los maestros del engaño? Los trileros. ¿Habéis visto alguna vez? Sí. ¿Has visto trileros? Sí. ¿Sabes que te van a engañar? Apuestan, ellos mismos apuestan, están dentro para que los demás también y hacen que aciertan. ¿No serás trilera? No. Vale. Una de las formas clásicas del trile era con 3 cubiletes. Pero claro, esto es muy fácil porque al haber 3, pues siempre hay un poquito de confusión, ¿verdad? Siempre, bueno, un movimiento rápido y la cosa pues puede engañar. Con lo cual, yo lo voy a hacer todavía mucho más complicado. No con 3, sino con 1 solo. Sí, sí. Con 1 solo. Estos 2 los retiramos por aquí y lo vamos a hacer con 1 solo cubilete. ¿Queréis venir alguien a tocarlo? Sí, sí. Toca. Ahí está. ¿Sólido? Sí. ¿Por delante, por detrás? ¿No hay nada? Nada. Correcto. Vamos allá. Con el cubilete, es muy sencillo. El cubilete, ¿y qué se hacía con el cubilete? Se utilizaba un guisante, una pelotita, con lo cual yo tengo por aquí... Ah, bueno, pero uno de los primeros engaños... Pues este, pelotita. La pelotita puede aparecer dentro del cubilete. Incluso puede desaparecer del cubilete. 2 chasquidos y vuelve a aparecer ahí, de dentro. Incluso, mejor todavía, podría atravesar del... Porque ese era el secreto. Que las bolitas atravesaban a través del cubilete. ¿Has tocado? ¿Queréis...? Ahí está, ahí está. Es duro. Es duro, ¿verdad? Con la bolita, aquí, vamos a intentar que entre ¿dónde? Aquí en el interior del cubilete. ¿Pero dónde? Desde la parte de abajo. No desde la parte de arriba, sino desde abajo. ¿Por qué zona quieres que entre? ¿Por aquí, por aquí? Ahí. Ahí en ese punto. Mira, 1, 2 y 3. Y atraviesa, creo que sí, creo que ya está atravesando. Mira, 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 mira. Atraviesa la mesa y se viene... a la parte de arriba. De verdad, ¿eh? Que es que es capaz de atravesar desde aquí, ¡paf! Hasta la parte de abajo. Gracias.
Incluso más difícil todavía, como lo veis, si intentáramos atravesar por la parte... ¿cómo lo intentáis? ¿Cómo queréis que lo hagamos? ¿Por la parte de arriba, por la parte de abajo? Como queráis. A mí me da igual. Por arriba. ¿Por arriba o por abajo? Por arriba. Ah, no, 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 no. Como tú quieras. ¿Por arriba o por abajo? Por arriba, desde aquí hasta aquí. Bueno, lo interesante de esto es que la bolita puede desaparecer del cubilete o puede desaparecer de la mano. Mira, una, dos y tres. ¡Pum! Y atraviesa de la parte de abajo, de nuevo, ya está llegando a la parte de arriba. ¿Se ve? Incluso, fíjate, ahí está. Muchas gracias. Y ahora viene la parte final, no que atraviese de arriba abajo, sino que atraviese como de abajo arriba. Una, dos, vamos a ver si funciona. Esto no siempre funciona, pero yo lo voy a intentar de nuevo otra vez, pero más aquí. ¡Pam! Ahí está. Y atraviesa de nuevo a la parte de arriba. ¿Queréis que lo repita? ¿Repetimos? Vamos allá. De nuevo, una, dos y tres. Atraviesa. Bueno, hay veces que también que los trileros teníamos un poquito de hambre y lo que hacíamos era pues que apareciera, yo qué sé, pues una mandarina, por ejemplo, ¿no? Por eso nunca, nunca, nunca jugáis con trileros, nunca, nunca apostéis, nunca. Porque en cualquier momento pueden hacer cualquier cosa que no os imaginéis. Incluso si tenéis un poquito más de hambre, pues dais un chasquidito y sale mágicamente. Un limón, ahí está. Muchas gracias. Un limón por aquí, mandarina por allí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que lo hayáis pasado genial, espero que hayáis disfrutado. Yo me lo he pasado genial porque me encanta, esta es una de mis pasiones. Pero os voy a dar un último consejo antes de iros. Si alguna vez jugáis al póker, recordad que si en la primera media hora no habéis encontrado cuál es el pardillo que hay que desplumar, eso significa que el pardillo que van a desplumar es a nosotros. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias.